final es que yo creo que un entrenador, lo más importante para mí es hacer un buen vestuario, eso es primordial, ¿vale? Y nos ha costado, el temps que nos ha costado porque hi ha gent que de casino no había eixit, ¿vale? A competir a tres pobles y esa gent estaba acostumbrada pues, a jugar en un grupo de amics, ¿vale? Pero poquet a poquet ellos han ficat, ¿vale? En lo que era el treball de día a día y la veritat és que ha sigut un èxit, ¿vale? A nivell de vestuari. En principi era intentar estar dalt, ¿vale? L'any passat quedar en quarts, en 50 punts, jo quan parli el president lo que me diés que fa falta una xudeta, ¿vale? Per estar més dalt, ¿vale? No ve tanta diferència entre el primer. Claro, yo cuando vine así, vaig veure els elements que n'hi haven, ¿vale? Jugadors que han jugat en preferent i això, en si ja vaig intentar marcar-me, ¿vale? L'objectiu de pujar a l'equip. Vale. Entonces sí que es de ver es que ni haben a priori ni haben equipos como el Manises que acaba de baixar, ¿vale? O el Juventud Manisense, pero moverlos poquet a poquet en la calidad de jugadors, ¿vale? Y en la disciplina y en el treball de día a día en ese entrenamiento, pues conseguir enficar-se y tal. La verdad es que ha sido un placer, ¿vale? Pues trabajar en este equipo. También tengo que decir la verdad es que, pues, que això, que el entrenador depende de los jugadors que tenga, ¿vale? Entonces, claro, si tienes uns jugadors de la calidad que yo he tingut, la verdad es que o sea, los números están ahí, pero sin ser jugadors pues, no puedes estar. Entonces yo pensé que lo importante ha sido el bloc, ¿vale? El treball, la disciplina, la humildad que han tingut nosotros en cada partido, pero pues, sin ser la gent que tinc, estic clar que seria molt difícil haver aconseguit lo que ha aconseguit.